Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, pero antes de seguir con la historia, vamos con los saludos del día, y son para Cristian Martínez, Akiro, CJP Mendoza, Kike, Adridu, Kevin Ayavir Choque, Pato 29, Danul Lol, Naruto Otsutsuki, Alejandro Donofrio, John Ferry Guapi Biafara, Davey Suchija, Zoro Ronoroa, Edwin Jacinto, y por último, Juan Gonzalo Miranda Guzmán. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Zabuza vio el poder de Naruto, porque el nombrado había hecho aparecer el Rinnegan, que hizo que saliera volando, y su katana también había volado hacia su propio portador, y lo empaló, y Zabuza Momochi había caído muerto, y los Jounin estaban impactados, porque no vieron lo que hizo Naruto, pero una voz se había escuchado. Vaya, Zabuza está muerto, ¿qué debemos hacer? Decía Gato que había aparecido en el campo de combate, y estaba con varios mercenarios, y todos con una enorme sonrisa, porque estaban listos para luchar en contra de los shinobis de Konoha, decía Naruto mientras miraba hacia el nombrado, que se sentía poderoso, me pregunto cuándo aparecerá Gato, el criminal que está ocasionando todo esto, ¿será este sujeto? Se preguntaba Naruto con mucha curiosidad, niña estás bien, preguntó Naruto mirando hacia su compañera, que estaba sobándose su antebrazo, porque fue en donde sintió el impacto que le dio Zabuza, estoy bien, respondió Kaori Seria, porque había varios mercenarios, pero miró hacia Zabuza, que estaba clavado con su propia katana, y miró hacia Naruto, será las habilidades de sus ojos. Se decía la rubia internamente, pero Naruto miraba hacia los mercenarios que acababan de llegar, Gato, dijo Kakashi, y Anko lo estaba mirando con seriedad también, pero más miraba hacia su alumno, que hizo todo el trabajo, que estaba mirando hacia el magnate que se reía de toda la escena, una pregunta, decía Naruto mirando hacia los Jounin Sensei, Kakashi lo miró con curiosidad, pero asintió, ¿quién es Gato?, preguntó Naruto curioso, Kakashi apuntó hacia el enano de lentes, preguntó Naruto nuevamente, pero esta vez, lo hizo con mucha decepción, Kakashi asintió con una sonrisa de ojos, ya veo, decía Naruto mirando hacia los que estaban listos para el combate, solo una cosa, decía Gato serio, y los shinobis lo miraron serios, ahora que tengo toda su atención, les diré algo para que se puedan beneficiar. Decía Gato con una gran sonrisa, Tazuna los miró con furia, porque sabía lo que planeaba Gato, si les doy más dinero que ese anciano, entonces, eso sería más placentero para ustedes, después de todo, no creo que quieran combatir con nosotros, digo, es una total pérdida de tiempo, les doy esta salida, les doy dinero, y en el proceso, también les doy su libertad, y podrán ir hacia su aldea, y estar en una cómoda cama nuevamente, para vivir un día más, que ¿les parece mi trato?, preguntó Gato con diversión, es una buena oferta, habló Naruto divertido, Shino no dijo nada, Kaori pensaba en las cosas, Anko le salió una gota estilo anime, lástima, pero eso no se podrá hacer, porque la ola tendrá un tratado comercial muy grande con Konoha, así que rechazo la oferta, respondió Kakashi mirando hacia Gato que negó con su cabeza. Los shinobis siempre se creen el centro de todas las cosas, pero siempre están mal, porque no tienen ni idea de lo que es estar en el centro de todas las cosas, decía Gato con diversión, lo mismo pasa con los que tienen dinero, cada persona con el que me he cruzado, siempre se ponen en el centro de todas las cosas, pero ni siquiera saben en qué suelo están pisando, decía Naruto que miraba hacia Gato que lo miró de mala manera, porque Naruto usó sus palabras en su contra, y eso lo había molestado, ¿qué pasa Gato, dije algo que no debía, preguntó Naruto riendo, este chico, sin duda no le importa nada de lo que se pueda venir, decía Kakashi internamente, pero recordó que mandó a volar a Zabuza Momochi, y dijo que sí sabía lo que estaba haciendo, pero Gato habló, que dicen Konoha, una última oportunidad.
Abandonen la ola, si lo hacen ahora mismo, los perdonaré, pero como no me quieren hacer caso, el precio subió, ahora para que se puedan ir con sus patéticas vidas hacia su amada aldea, el precio es que las mujeres se tienen que quedar, hablo gato riendo, Kakashi se puso serio, Anko también, todas, me sorprende lo de Sakura, hablo Naruto estoicamente, pfff, decían Anko con Shino, pero Sakura no había escuchado eso, porque estaba despertando a Sasuke que seguía inconsciente, ahora que lo dices, pueden llevársela, decía Gato con diversión, no estamos pensando las cosas que planean hacer, la verdad, mi respuesta sería esto, tienen unos minutos para irse de la ola Gato, si lo hacen, podrás ir con todas tus cosas sucias hacia otro país, pero si no tomas este camino que yo te lo recomiendo. Morirás, habló Kakashi en un tono helado, y Gato retrocedió, así es enano, deberías escucharlo, a veces dice cosas con mucho sentido, decía Naruto con una gran sonrisa, pero que no anunciaba nada bueno, que a veces digo cosas con sentido, en serio, decía Kakashi con una gota estilo anime, pero siguió centrado en el batallón de Gato, que estaba serio, mi turno, y es mi última advertencia, largo de la ola, gritó Gato con furia, pero los shinobis se pusieron serios. Decía Itami que estaba protegiendo a Kasuna, y estaba un poco asustado, porque Sakura lo había dejado solo, con que no me quieren hacer caso, decía Gato que miró que Naruto estaba caminando en una dirección, y Naruto llegó en el cuerpo de Zabuza, y sonrió, porque levantó la katana, y Zabuza estaba en el aire, pero sin vida. Y era una escena aterradora, porque Naruto era un mero mocoso, pero podía levantar la Kubikiri Bocho, espada decapitador, y lo sacudió, y Zabuza se había dividido en dos, gritaron todos los mercenarios con mucho miedo, jejejejeje, decía Naruto con mucha diversión, este niño, decía Anko que estaba incrédula, y jamás lo había visto de ese modo, decía Kaori con mucho miedo también, Shino decía que las misiones que tuvieron, solo alimentaron sus ganas de luchar, y ahora que vio muchos enemigos, no se quedaría sin combatir, y la rubia asintió, me pregunto qué harán ahora que los quiero matar, no me importa la ola, vine por una misión que no pudieron completar los otros shinobis, pero ahora que vine, me quedaré con esta katana, es lo que la misión me dio, y la misión es alguien bueno conmigo. Decía Naruto que estaba con una gran sonrisa, no teman, es un mocoso nada más, decía Gato se rió, pero trago duro, sin duda es alguien poderoso, decía Kakashi sorprendido, ¿qué haremos Kakashi? Preguntó Anko sería, no debemos dejar que toquen al constructor, porque nuestra misión es que el tratado se lleve a cabo, porque si no lo logramos, habremos venido y perdido el tiempo por nada, respondió el peliplata que se preparaba para la lucha, bien, el constructor es importante, dijo Anko sería, el viejo, preguntó Kaori que lo miró aburrida, Shino dijo que los había insultado, Naruto dijo que no vino por él, porque su misión era acabar con todos los individuos que les ocasionaron problemas a los debiluchos de su aldea, Itami lo maldecía en silencio, Kakashi estaba suspirando, porque Naruto estaba riendo con mucha maldad. Con que me quieren desafiar escorias, pero ahora verán lo que pasa cuando me desafían, gritó Gato, mientras decía que maten a todos los shinobis de Konoha, pero que dejaran vivos a las kunoichis, Sakura levántate, gritó Kaori sería, Sasuke-kun está inconsciente, no puedo luchar sin él, decía Sakura que seguía llorando, Naruto lo miró aburrido, porque Sakura lo dijo con mucha seguridad, era como si le dijeran, no quiero combatir sin él, si muero, me da igual, y sonrió. Pero Kakashi se había interpuesto, mientras hablaba, ¿qué planeabas hacer? Lo dijo serio, arrojarla hacia el enemigo, para que bajen la guardia, respondió Naruto sin interés, es de Konoha, debemos protegerla, habló Kakashi serio, Naruto lo miró, y habló, niña, Shino, conmigo, Anko-sensei, puedes sola verdad, después de todo. Usaremos tu formación, habló Naruto mirando hacia su sensei, que asintió, porque estaría detrás de ellos, vamos, gritó la peli morada, esperen, dijo Kakashi, pero solo escucho una cosa, cuídala tú, no soy tu niñero, me da igual si muere en este lugar, y el que lo dijo fue Naruto, y Kakashi se sorprendió por eso, Kaori sacó su Nuibari, y con chakra de viento, había perforado a varios mercenarios, que no sintieron que le habían clavado algo, pero Kaori los había
juntado todos, y eso los había sorprendido. Nada mal, pero solo son unos sujetos de prueba, porque todo lo que hago ahora, es para perfeccionar mis movimientos, decía Kaori riendo con maldad, y todos quedaron despedazados, para el horror de algunos que aún estaban de pie. Anko con sus serpientes mataba a cuanto mercenario se les atravesaba en el camino. Shino con sus insectos también hacía varias cosas, pero Naruto los cortaba con mucha tranquilidad, para el horror de todos los mercenarios, que retrocedían. ¿Quieren vivir?, preguntó Naruto riendo, y todos dieron un paso hacia atrás. Si quieren eso, el precio subió, y es uno muy alto, pero si toman ese camino, podrán vivir, y el requisito es que maten a Gato. Miren, soy demasiado generoso, decía Naruto con mucha diversión, y todos los mercenarios lo miraron con miedo, porque sus ojos se hicieron carmesí. Es un demonio, lo decían con mucho miedo, sin duda es alguien poderoso, decía Kaori sería. Shino miraba como los mercenarios retrocedían asustados. Vamos, ¿qué esperan muchachos? El precio de su vida está al alcance de sus manos, decía Naruto con mucha diversión todavía, y todos miraron hacia Gato, que retrocedió. No, soy su jefe, les estoy pagando para que acaben con ellos, decía Gato con furia, y todos los mercenarios miraron hacia Naruto, que negó con su cabeza, porque en la cara de todos los mercenarios, había una cara de que lucharían sí o sí. Basta de tonterías, dijo Kaori con furia, y corrió en un estallido de velocidad, mientras mandaba su Nuibari hacia los mercenarios, que gritaban de mucho dolor, y después los había aniquilado rápidamente. Jejejejeje, no eres divertida, decía Naruto con mucha diversión. No estamos para divertirnos, estamos para cumplir la misión, respondió la rubia con seriedad. Pues no me la digas a mí, porque no soy el que tiene que hacerlo, porque somos personas que no debíamos estar en esta misión, respondió Naruto estoicamente. Lo sé, respondió Kaori seria todavía. No, no lo sabes, niña. Lo que estás haciendo es hacer que no maten al magnate. ¿Estás dispuesta a que ese idiota reciba un castigo justo?, dijo Naruto aburrido. Pues es lo que se debe hacer, respondió Kaori seria. Pero ¿qué pasará con las personas que él había matado?, preguntó Naruto estoicamente, y Kaori no dijo nada. Exacto, niña, y jamás recibieron ese trato, pero ¿qué más da? Tu justicia es algo que no encaja en mi libro, porque para mí, ese enano merece morir, dijo Naruto, que miró hacia Gato, que miraba en todos lados, porque solo estaba él parado, y no le gustaba eso. Sin duda no es nadie, creía que Gato era como Zabuza, pero bueno, cuando tienes dinero, siempre podrás comprar cualquier cosa, incluso comprar al más fuerte de los shinobis. Pero lástima que se había cruzado conmigo, decía Naruto internamente. Shino, dijo Naruto serio, y el nombrado asintió, y mandó sus insectos hacia Gato, que rápidamente se quería quitar los insectos de la Burame. Oye Anko, Shino asiente a todo lo que dice Naruto, lo mismo hace contigo, preguntó Kakashi curioso. Sí, Shino me hace caso, así que lo mismo hace conmigo, pero Naruto es alguien que conoció en la academia, y es más, era el único chico que hablaba con él. Todos los del clan Aburame son vistos como personas extrañas, pero Naruto era distinto, y jamás dijo algo de los insectos de Shino, y eso creo que hizo que Shino le tenga algo de confianza. Y después de todo, Shino sabe quién es Naruto, y apuesto que su padre le dijo de todo esto, habló Anko mirando hacia Shino, y Kakashi asintió. No escucha a un genin, escucha al que algún día será un líder de Konoha, dijo Kakashi mirando hacia Shino. Pero Gato estaba gritando, y rato después, cayó en el suelo, porque se sentía sin energías. Bien Shino, quiero patearle su cara, ¿quieres intentarlo?, preguntó Naruto riendo. No, será para después, respondió Shino, que se acomodó los lentes. ¿Qué, acaso harás eso?, preguntó Kaori incrédula. Niña, aléjate de mí, iré, y después el que tiene más rencor acumulado también se unirá en mi golpiza, respondió Naruto, que caminó hacia Gato, que decía que le daría cualquier cosa, pero lo haría si lo dejaran libre. Quiero la paz mundial, respondió Naruto con una gran sonrisa. Pudrete mocoso, eso es imposible, decía Gato, que estaba en el suelo. Pfff, decía Kurama, que había escuchado eso, y Naruto pateó el rostro de Gato, y le sacó dos dientes, y el magnate dijo, ah, porque no pensó que le harían eso.
Mierda, lo hizo en serio, decía Kaori con incredulidad. Basta Naruto, dijo la rubia seria, pero después vio una patada en Gato, y el nombrado dijo, pero miró de quién se trataba, y era de Tazuna, que estaba con furia, y siguió con sus golpes hacia Gato, que gritaba con mucho dolor. El dolor es inevitable, de hecho, siempre va de la mano con lo que amas, porque eres feliz, cuando lo que amas está contigo, pero ¿qué pasa si la pierdes? Existen dos cosas siempre: uno, si la perdiste por tus errores, lo que obtienes es la soledad, y la número dos es cuando alguien te la arrebata sin razón, lo cual hizo Gato con este viejo, dijo Naruto apuntando hacia Tazuna, que estaba muy enojado. Kaori estaba incrédula porque Gato gritaba, pero Tazuna no planeaba dejar la golpiza, y cuando se había cansado de usar sus piernas, empezó a usar sus puños, para el horror de Gato, que decía que se iría de la ola, y que jamás lo volverían a ver nuevamente, pero Tazuna no escuchó sus plegarias. Qué mal, Gato, siento algo de lástima por ti, pero algo es nada, jejejejeje, decía Naruto con diversión, y miró su ahora katana, y lo había sellado, es mío, lo dijo con una gran sonrisa, pero Kakashi miraba todo lo que hicieron los genin de Anko, que estaban en medio de todos los cadáveres de los hombres de Gato, pero miró hacia su alumno, que estaba vomitando, porque no podía soportarlo más, porque había miembros tirados en el suelo, para su horror, y caminó hacia Sakura, que decía Sasuke-kun, y lo decía en voz alta, Sakura, decía Kakashi con una ceja levantada, Sasuke-kun está muerto, y todo por culpa del equipo de Anko-sensei. Él no estaba listo para el combate, decía Sakura en voz alta. Jun, es culpa de Sensei, dijo Naruto estoicamente. Oye, dijo Anko con furia. Bueno, Sakura lo dice, siguió Shino. Sasuke está inconsciente nada más, porque el drama, decía Kaori aburrida. No lo sé, quiere hacer Uchihas, respondió Naruto sin interés. Qué asco, dijo Kaori mirando hacia Sakura, que los estaba mirando con furia, y salió en un estallido de velocidad hacia ellos. Mientras decía, todo es su culpa, y tenía un kunai en su mano, Shino dio unos tres pasos hacia un costado, Kaori solo dio dos, Naruto solo dio uno, mientras la hacía tropezar, y Sakura cayó en medio de todos los cuerpos de los mercenarios que había hecho pedazos Naruto con Kaori, y estaba manchada de mucha sangre, y unos segundos después, solo dijo, Kiara. Y eso hizo despertar a Sasuke, porque el grito fue horrible. ¿Qué pasó? Decía el Uchiha, se rió. Sakura cuando te vio, se puso muy histérica, y sacó un poder escondido, e hizo todo eso ella sola, respondió Naruto mirando hacia Sakura, que se tocaba su cabeza, y estaba manchado de mucha sangre, porque había caído en todos los cuerpos. Sasuke se había impresionado, pfff, decía Anko aguantando sus risas. Shino no dijo nada, Kaori suspiró, Kakashi y miro hacia Sakura, tal vez si estuviera inconsciente, viendo cómo está Sakura, lo habría creído, de eso estoy seguro, decía el ninja copia con una gota estilo anime, pero Itami dijo, Naruto la hizo tropezar, porque según ella, tú estabas muerto, y todo por culpa del equipo de Anko-sensei, y trato de cobrar venganza, pero le dieron su merecido, decía Itami con una gota estilo anime. Ya veo, tampoco es que les haya creído, digo, Sakura no me ayuda en nada siempre, respondió Sasuke que se estaba levantando, Sasuke-kun, gritó Sakura que corrió hacia el Uchiha, que lo miró con algo de repulsión, porque Sakura estaba manchada de mucha sangre, pero Naruto seguía mirando hacia Tazuna que estaba disfrutando golpear a Gato, que decía que se iría, pero lo decía en voz baja, vamos viejo, esa no debe ser toda tu furia, decía Naruto que estaba agachado, créeme niño, lo estaba esperando siempre, y siento que puedo seguir con el castigo, respondió Tazuna con una gran sonrisa, que Naruto devolvió. Kaori no dijo nada, porque Naruto tenía razón, los que murieron a manos de Gato, no tuvieron justicia, y ahora Tazuna se las estaba dando. ¿Qué haremos ahora, Anko-sensei? La misión está completa, preguntó Naruto curioso. Tenemos que terminar el puente, es la prioridad, respondió la pelimorada con diversión. Bien, no haré eso, porque solo vigilaré, es mi misión, respondió Naruto que estaba cruzado de brazos, y Anko asintió, porque tampoco planeaba hacer eso.
¿Qué, acaso no planean ayudarnos? Estamos haciendo todo el trabajo, decía Sakura con furia. ¿En serio? Oye Kakashi, ¿cómo logras aguantarla? Preguntó Naruto aburrido. ¿Es algo con lo que te acostumbras? Respondió el peliplata con una sonrisa. Naruto estaba sin interés. ¿Qué dice Kakashi-sensei? Nosotros hicimos todo, decía Sakura seria. Sakura, ellos hicieron todo, habló el peliplata apuntando hacia todos los cadáveres. Y Sakura se sorprendió, y recién se había acordado que ella cayó en medio de todos ellos, y se había asustado. No es verdad, el que lo hizo fue Sasuke, dijo Kaori riendo. Así es, respondió Sakura rápidamente. Pfffff, decían Shino con Naruto, y Anko dijo, wajajajajajajaja, en serio Sakura, lo que dije fue sarcasmo, ¿sabes? Porque Sasuke estaba inconsciente, parece que no ves más allá del fluido del Uchiha, me das pena, y eso que dijeron que eres la Kunoichi de este año, dijo Kaori aburrida, porque Sakura era la Kunoichi más patética de Konoha. Y ahora lo estaba viendo con sus propios ojos. Sakura lo miró de mala manera. Sasuke, nos controlaste en tus sueños. Gracias a ti, pudimos con el enemigo, dijo Naruto riendo. Pudrete, dijo el Uchiha con furia. Tal vez, fue así, dijo Sakura en voz baja. Kakashi suspiró, porque lo había escuchado. Wajajajajaja, dijeron Naruto, Anko con Kaori. Shino dio una media sonrisa, porque Sakura seguía pensando en su Uchiha. Basta Sakura, me humillas, dijo Sasuke apretando el puño, Itami negaba con su cabeza, porque Sakura no dejaba de apoyar a Sasuke, y Tazuna llegó hacia ellos, pero traía a un gato demacrado, pero seguía diciendo que si lo dejaban ir, se iría para no volver más, firmaremos el acuerdo, decía Tazuna que estaba jadeando, porque no paró de golpear a Gato, y los de Konoha sintieron, y caminaron detrás de Tazuna, que caminaba hacia la ola, pero con un gato que estaba haciendo arrastrado, pero en otro lado, más específico en Konoha, con que Akatsuki, decía el Sandaime mirando hacia un peli blanco, que también lo miraba con seriedad, que tanto puedo confiar en ti Jiraiya-kun, por favor dime todo lo que me podrías garantizar, preguntó el Sandaime mirando hacia Jiraiya, que sonrió, en serio viejo. Jamás debes dudar de mí, porque hice muchas cosas por Konoha, tanto fue el favor, que jamás dije que Kushina era descendiente de Madara, pero bueno, eso es para nosotros nada más, por esa razón también estoy aquí, Minato con Kushina me dieron muchas cosas, y esas cosas, serán de vital importancia para mi ahijado, los miembros de Akatsuki se están moviendo, y créeme, es algo lento, pero destruyen todo a su paso, quiero hacer algo para que Naruto se pueda defender, no planeo perder también, pero cuando quise venir hacia Konoha, Orochimaru se había unido en esa organización, y lo estuve siguiendo de cerca, los días pasaron, y pude sacar muchas cosas, pero aún no puedo ver quién es el líder, si hay shinobis así de poderosos, su líder debe estar en un alto nivel, así que puedes decirme todo. Confía en mí como siempre sensei, respondió Jiraiya mirando hacia el Sandaime, que asintió, bien, Itachi Uchiha, a quien nombraste que ahora es uno de Akatsuki, aún es leal a Konoha, la masacre, fue dada por mi orden, porque el clan Uchiha quiso dar un golpe de estado en la aldea, todo porque los civiles le señalaban con el dedo, porque no ayudaron con el Kyuubi, y aún no sé cómo demonios sucedió eso, porque la misión fue que los vería en el frente, pero cuando me crucé con Fugaku, no estaba contento, porque lo hicieron a un lado en esa gran pelea, muchos muertos y también heridos hubo en esa batalla con el gran Kyuubi no Kitsune, habló el Sandaime se rió, con que Itachi es leal a Konoha todavía, dijo Jiraiya se rió, sí, respondió el Sandaime, quiero decirte algo Jiraiya-kun, y quiero que lo mantengas en secreto también. Pero tengo mis sospechas en Danzo Shimura, el muy maldito aún no está por aquí, pero rara vez viene hacia las reuniones, y más ahora que se había enterado que el Jinchuriki, Naruto Uzumaki, es el hijo del Yondaime, todavía no se ha esparcido afuera de la aldea, pero sé que pronto se esparcirá, pero ese Danzo, es alguien escurridizo, también tengo mis sospechas en Sasuke Uchiha, hay algo muy raro en él, lo conocí cuando estaba en la academia, era alguien como Itachi, siempre callado, siempre enfocado en su meta, y era ser la cara de todos los Uchihas, pero ahora, no es de ese modo, dijo el Sandaime mirando hacia Jiraiya, que esperaba sensei, digo, mataron a su clan, y no solo a uno, fueron todos, es normal sufrir ese enorme cambio, respondió Jiraiya que levantó una ceja, lo pensé muchas veces también.
Pero el que no hizo nada en ese suceso, fue Danzo. Claro que lo había castigado, porque también me dijo Itachi que alguien acabó con Shisui, su amigo de toda la vida, con sus poderes. Queríamos lograr parar el golpe de estado, pero semanas después, antes que se ejecutara el plan, él había muerto. Itachi me dijo que había sido emboscado, y puedo decir con seguridad que fue Danzo, pero no tengo pruebas, dijo el Sandai. Me se rió, mientras apretaba el puño. ¿Qué tiene eso de raro?, preguntó Jiraiya, porque no encontraba algo que conectara con el Uchiha. ¿No te importa lo de Shisui?, preguntó el Hokage curioso. Claro que me importa, pero el muy idiota es muy listo, no podemos hacer nada, siempre se sale con la suya. Pero lo que no logro encontrar, es algo con que conecte con el último Uchiha, respondió Jiraiya suspirando. Ahí voy, lo que siempre veo, es a un Sasuke diferente. Sé que tiene que tener un carácter de querer matar al que lo dejo solo, pero este Sasuke, es alguien con quien siempre habla con otras personas, pero quiere venganza. Eso se ve muy bien, pero también, es alguien que se puede socializar, me alegra eso, claro. Pero ¿qué tal si no es Sasuke, el hermano de Itachi?, preguntó el Sandaime curioso. ¿En serio, Sensei? ¿Alguien ajeno al último Uchiha?, preguntó Jiraiya curioso. Lo pensé muchas veces, pero tienes Sharingan, y sé muy bien que si no eres un Uchiha, no puedes tenerlo. Creía que era un genjutsu, pero tampoco es un genjutsu, y lo raro de todo eso, es que Danzo, jamás dijo algo con lo que se pudiera hacer con el último Uchiha, dijo el Hokage. Se rió. Ya veo, piensas que podría ser un Uchiha de raíz. Lo cual es algo imposible, porque todos los Uchihas nunca respetaron al viejo vendado, a menos que él haya intercambiado algo, o tal vez él también sepa algo de lo que lo pueda proteger, decía Jiraiya pensando rápidamente. Lo pensé muchas veces también, Jiraiya-kun. No iba mucho hacia el distrito, salvo cuando tenía que hablar con Fugaku, pero todos los Uchihas estaban tensos siempre. Pero es que ya se preparaban para hacerse con la aldea, y también vi a muchos Uchihas jóvenes, y muchos eran también de la edad del hermano de Itachi. Hubo Uchihas que eran amables conmigo, y con eso me di cuenta que había Uchihas que estaban en la ignorancia, porque no sabían que habría un golpe de estado. ¿Qué tal si alguien intercambió un Uchiha con el hermano de Itachi? ¿O qué tal si también Danzo sabía de antemano todo eso y movió sus fichas para hacerse con algunos Uchihas jóvenes?, preguntó el Sandaime. Se rió. Ahora todo tiene sentido. Danzo no pide al Uchiha porque sabe que no es el verdadero, pero ¿por qué haría algo con el hermano de Itachi?, preguntó Jiraiya. Se rió. Tal vez Itachi sabe algo de él, y cuando se vuelvan a ver, estoy seguro que no se podrán tocar. Quiero que me ayudes con todo este problema. Estoy seguro que Sasuke Uchiha no es el que yo conocí. Este es alguien que a veces sonríe. Itachi solo daba media sonrisa, y eso era todo. Sasuke tenía la misma expresión, pero este Sasuke es alguien diferente, dijo el Sandaime. Se rió. Con que tenemos un Uchiha que pudo evadir la muerte, decía Jiraiya incrédulo. Aún solo son sospechas nada más, pero contigo ayudándome, podremos llegar hacia la verdad de todo esto, dijo el Hokage. Se rió. Bien, entiendo eso. Itachi es alguien que sacrificó mucho por Konoha. Por lo menos debes cuidar al que dejo en Konoha, y es a su hermano, dijo Jiraiya mirando hacia su sensei, que asintió. Pero ¿qué pasa con Naruto? ¿Qué me puedes decir de él?, preguntó Jiraiya curioso. Bueno, es un caso especial. Naruto no estima a nadie, solo a sus compañeros de equipo. Tiene una rivalidad con su compañera de equipo, Kageyama Kaori, una civil. Anko me dijo en su informe que la civil, y me refiero a Kaori, era alguien que quería medirse con alguien poderoso, y como sabes cómo son de bocones los de la aldea, bueno, ella se quiere medir con el Kyubi sellado en Naruto, respondió el Sandaime mirando hacia Jiraiya, que dijo, wajajajajaja, en serio, lo decía riendo muy fuerte. Créeme, Jiraiya. Naruto mandaba al hospital a cualquier aldeano que lo quería golpear, y por eso puse a ambos con él en las sombras, y ellos me contaron que Kaori dijo que ella quería ser como el Yondaime, porque no había registros de su clan, y eso daba a entender que era un mero civil como ella. Y si él pudo, porque no lo podía hacer ella, es lo que me dijeron los ambos, respondió el Hokage mirando hacia Jiraiya, que se sorprendió. Con que no le tiene miedo al Gaki, ¿quién lo diría?, decía Jiraiya con diversión.
Sí, es la única que sigue los pasos de Naruto. Naruto es tan fuerte, que dudo mucho que lo alcanzó con las enseñanzas de Anko. Él ya estaba en un alto nivel, Shino también lo estaba, y es el tercer integrante de su grupo, y es más, creo que empezó a entrenar cuando conoció a Naruto en la Academia Shinobi. Dijo el Sandaime pensando, ¿y cómo es eso? Preguntó Jiraiya curioso. Naruto mandó al hospital a muchos estudiantes, y Shino Aburame estaba viendo el enfrentamiento, y años después, salió a la luz que Naruto era el hijo del Yondaime, y Shibi se puso las pilas, porque Naruto sería conocido más adelante, porque es el hijo del Kiroi Senko, y por supuesto que lo tendrán en la mira. Anko hizo lo mismo con Kaori, porque ambas estaban con el hijo del Hokage que batalló con el Kyuubi, y el Kyuubi fue vencido, y los únicos que hicieron esa gran hazaña fueron, decía el Sandaime mirando hacia Jiraiya, que habló, el Shodai con Madara Uchiha, lo dijo de forma seria, así es, Naruto es alguien que está caminando con rumbo a ser el Hokage de la siguiente generación, él jamás podrá esquivar el título del Orokage. Su camino está trazado ya, quería que no se conociera su paternidad, pero bueno, aunque no hice mucho con su crianza tampoco, un cambio muy grande sufrió Naruto, de eso lo pude ver, lo golpeaban siempre, los ambus que puse para que lo cuidaran, no hacían nada, pero años después, todo cambió para los aldeanos y ambus, me puse firme, pero ya era demasiado tarde, la mirada de Naruto había cambiado por completo, incluso me había insultado, decía el tercero molesto, ¿qué te dijo sensei? Preguntó el Gamma Zenin con curiosidad, nada, decía el Hokage molesto todavía, porque recordó que le dijeron que quería a Hashirama, su sensei, y que también se bañaba con él, maldito Naruto, dijo el Hokage internamente, pfffff, decía Jiraiya, porque su sensei estaba con furia, pero después, había suspirado. Bien sensei, ¿qué pasará ahora? Quiero ver a mi ahijado, tengo que avisarle de todo lo que algún día podrá chocar con él, pero también investigaré al anciano vendado, me intriga eso del Uchiha, dijo Jiraiya se rió, y el Sandai me asintió, y habló, Naruto, bueno, no le mentiré de más cosas, cuando aparezca, se lo diré todo, porque si vas hacia la aldea, escucharás muchas cosas, todos los altos mandos saben de todo eso, ya saben, lo de la paternidad de Naruto, y quieren tener algo de su atención ahora, pero si se llegaran a enterar que Naruto es un Senju también, bueno, nos iremos hacia abajo con todo el lío que podría provocar esa noticia, dijo el Sandaime suspirando, un Senju, decía Jiraiya incrédulo, así es, y también de la cuna del clan Uzumaki, respondió el Sandaime se rió, la sangre de Yamamoto recorre por sus venas. Preguntó Jiraiya asustado, sí, respondió el Sandaime se rió, esto es malo, Senju, Uzumaki, Uchiha, tres líneas de sangre, y Minato también hizo lo suyo, maldita sea, Naruto no debe ser entregado a nadie de los altos mandos, decía Jiraiya que seguía sorprendido, ¿por qué crees que no les dije de todo esto a los demás? Y si Danzo se entera de todo esto, también querrá su parte, ese maldito es muy escandaloso cuando se lo propone, pero lo estoy callando por el momento, pero no confío mucho en él, pero espero un solo fallo, solo uno Jiraiya-kun, y lo mataré sin un juicio, decía el Sandaime se rió, y Jiraiya sintió, ¿sabes sensei? Conocí a Yamamoto, era alguien fuerte, tanto fue su poder, que Tobirama Senju, el Nidaime, le tenía miedo, los vi una sola vez, era un niño nada más, pero pude ver cómo el Nidaime estaba un poco asustado, decía Jiraiya que pensaba en ese día, lo sé Jiraiya, es por eso que no quería decir nada, y es más, cuando Mito-sama mandó un mensaje hacia Usu, para que trajeran a Kusina para que sea la Jinchuriki, Yamamoto se había negado rotundamente, y creo que la querían llevar hacia Usu, pero ese mismo día, tres aldeas, fueron hacia Usu-Shogakure, y la destruyeron por completo, dijo el Sandaime se rió, si fue causas del destino, bueno, jamás lo sabremos, porque la sangre de Yamamoto sigue vivo, y es más, años después, me dijiste que Tobirama-sama, ya sabes, el Nidaime, dijo que Yamamoto, era descendiente de Madara Uchiha, y fue Naoya Uzumaki quien se lo dijo, porque Adachi Uzumaki, se casaría con Izuna Uchiha, el hermano de Madara, decía Jiraiya que estaba incrédulo.
Así es, pero bueno, no sé qué pasará más adelante, decía el Sandaime suspirando. Bien, entiendo todo eso de Madara con Izuna Uchiha, pero la sangre de los Senju, ¿cómo es que recorre por las venas de Naruto? Preguntó Jiraiya, que estaba pensando rápidamente. ¿Te acuerdas de Tomoyo Senju? Preguntó el Sandaime sonriendo. Ella, sí, por supuesto, la recuerdo, era como la que siempre escoltaba a Tsunade, respondió Jiraiya sonriendo cálidamente, pero después se había deprimido, porque recordó que murió en la tercera guerra ninja. Bueno, ¿recuerdas lo que pasó, verdad? Preguntó el Sandaime serio. Murió, respondió Jiraiya que suspiró. ¿Sabes qué más pasó? Preguntó el Sandaime mirando hacia Jiraiya, que asintió sin dudar, pero después recordó que no, porque estaba en Amegakure, y miró hacia su sensei. Bueno, Jiraiya, estuviste muchos años afuera de la aldea, ella me dijo que tuvieron muchas cosas cuando estaban borrachos, decía el Sandaime aburrido. Bueno, me gustaba beber con ella, era divertido, no era de la cuna del clan Senju, era como de la rama secundaria, como los de los Hyuga, aunque los Senju no hacían eso, decía Jiraiya riendo. Sí, pues ahí va la cosa, ella estaba enojada contigo, porque no volviste hacia Konoha en esos años, y te digo todo esto, porque no quiero que me digas que te he ocultado esto, no te lo dije en todos estos años, porque respeté la voluntad de Tomoyo Senju, y era que no merecías saber nada de lo que ella dio en esos años que no estuviste en Konoha, habló el Sandaime serio, y Jiraiya levantó una ceja. Bueno, Jiraiya, Minato Namikaze, era el hijo de Tomoyo Senju. Y también, era tu hijo, respondió el Sandaime serio. Jiraiya lo miró por unos minutos, mientras parpadeaba muchas veces, pero después dijo, que, porque no lo podía creer. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, ¿qué les pareció? ¿Qué pasará? No lo sé, pero no sé, jejejejeje, pero como siempre, cuídense ninjas, y sin más que decir. Chao.